La empresa pública de aguas Acosol, dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, continúa con su campaña solidaria y en la mañana de hoy ha tenido lugar en la propia sede de Acosol la entrega de un donativo a Bancosol por parte de su consejero delegado ejecutivo Manuel Cardeña, que ha sido recibido por el adjunto a la presidencia Rafael Salcedo. También le ha acompañado en la entrega por parte del Ayuntamiento de Marbella Isabel Cintado, concejal de Derechos Sociales, y Begoña Rueda, responsable de Políticas Sociales de San Pedro Alcántara. Muy buenos días a todos. Seguimos con esta iniciativa solidaria que por parte de la empresa pública Acosol se ha puesto en marcha, colaborando con entidades como Cáritas, Cruz Roja y en este caso Bancosol, que nos acompaña un viejo amigo mío, Rafael Salcedo, que bueno, que hemos tenido muchas batallas juntos, y también me acompañan pues las dos responsables de temas sociales de Marbella, la concejala de Derechos Sociales Isabel Cintado y la concejala también de Políticas Sociales Begoña Rueda. Bueno, yo creo que Acosol ha iniciado una senda de colaboración con estas entidades sociales, que estoy convencido que no va a ser ni la primera vez ni la última, que vamos a seguir colaborando. Bancosol pues una garantía de que las familias que lo están pasando mal o que están en riesgo de exclusión social pues tengan acceso a la comida sin ningún tipo con todo tipo de facilidades, y la verdad, bueno, es que ya llevan una larga trayectoria aquí en Marbella, así que le vamos a hacer la entrega de esos 1.000 euros a Bancosol, que ya se han ingresado en su cuenta, esperando y deseando que sean pues muchos más también las empresas de proveedores, pues las aportaciones que hace el Comité de Empresa de Acosol y todos los que han hecho posible esta entrega, que seguían sumando y que podamos seguir haciendo este tipo de aportaciones solidarias, como no puede ser menos en una empresa pública como Acosol. Sí. Bueno, yo quiero darle las gracias en nombre de Bancosol a Acosol, que realmente este tipo de aportaciones a nosotros nos hace la posibilidad de convertirlas en kilos de alimento y atender a las personas y familias que están en Marbella en situación ahora mismo de vulnerabilidad y que realmente están en situación de dificultad para poder acceder a estos alimentos. Nosotros tenemos el reparto de forma diaria y también a veces mensuales, dependiendo del volumen de la entidad, incluso de las familias que atender. Vuelvo a repetirme que muchísimas gracias a Acosol y que seguiremos atendiendo a la población de Marbella como se merece. ¿Cuántas familias atendéis diariamente? ¿Perdón? ¿Cuántas familias atendéis diariamente? Bueno, nosotros no lo contamos por familia, nosotros lo contamos por personas, y ahora mismo estamos atendiendo, antes del COVID, de la crisis del COVID, más de 45.000 personas de forma diaria y permanente. Y esto hemos detectado desde el mes de marzo un aumento del 25% en toda la provincia. Así que Marbella fue una de las primeras que se dio cuenta y que había detectado ese aumento, y se pusieron en contacto con nosotros y empezamos a trabajar de la mano, junto con el ayuntamiento. ¿Listo?